Yo jugando con mis hermanos, yo miraba que un hombre se colgaba de un árbol y me llamaba. Pero como yo jugando, ¿verdad? No, yo nunca dije nada, yo nunca presté atención que era. Y así era varias veces que eso aconteció. Cuando ya estaba yo para venirme para acá, para Estados Unidos, fue que yo, una noche yo sentí como que algo se me subía y no me dejaba hablar. Pensaba que era un sueño, pensaba que era algo. Tampoco yo nunca le decía a mi mamá, porque en mi casa no se hablaba de cosas así malas y cosas así. Oía yo que me hablaban, oía yo que me llamaban por mi nombre y no era nada, estaba yo sola. Desde el 2006, que llegué a la iglesia, ya al poquito, pocos meses, tres serían, seis meses ya completa liberación, y ya yo dejé de sentir todas esas cosas. Como yo hacía todo lo que me decían, y yo iba a la iglesia todos los días cuando comencé, yo nunca dejé de ir. Y no, ya nunca más oí que me hablaran, o ver cosas así, no. Yo estoy liberada y estoy feliz.